Más de una vez me he quedado mirando asombrado ese auto color amarillo tan llamativo y llegar a percibir que ese auto que estaba viendo no era uno más del montón, era un coche bien americano. Ese auto es el Dodge Polara RT y sí, sus colores son algo espectacular, una de las mejores decisiones que tomó Chrysler en Argentina, haciendo lugar a una coupé entre comillas económica, 6 cilindros y sobre todo muy poderosa. Es una pieza clásica, es lo que es. Así que el día de hoy, amigos amantes de la nafta y los escapes libres, nos reunimos para ver 5 datos increíbles de la Dodge Polara RT. Número 5, RT. Sus siglas RT, ya dije 3 veces RT, sí, perdón. Quieren decir Road and Track, algo así como carretera y pista. La coupé fue lanzada en 1973, reemplazando al Polara dos puertas. Estaba equipada con un motor RG225 de alta performance y con un equipamiento completo similar a la de la GTX. Con 174 caballos de fuerza, fue el segundo modelo más potente de Chrysler Argentina después del Valiant 3 GT. Compartiendo el mismo chasis que la Dodge GTX, Polara RT cumplió un papel más equilibrado entre lo deportivo y lo señorial. Número 4. Competencia de franjas. Ataque al Falcon Sprint y la Chevy. Tic-tac-toe, en tu cara. Y sí, a los verdaderos hinchas de Ford nos duele un poco el no haber tenido un Falcon Coupé. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Y es muy probable que Dodge sabía de esta mala espina, ya que no es coincidencia que el lanzamiento de la RT con sus llamativas franjas negras fue lanzada un par de meses después del estreno del Falcon Sprint, convirtiéndose en una hermosa competencia de autos con muchos caballos de fuerza y llegando así a convertirse en un verdadero muscle car argentino. ¡Que arda Troya! Número 3. Un 6 cilindros impresionante. Bajo el nombre RG225 Alta Performance se encierra en la RT el slam de 3.6 litros, pero mediante el agregado del Holley doble boca se llevó el máximo torque a 2400 revoluciones por minuto y la potencia máxima a 174 caballos de fuerza. Estas características acercan el motor slam al GTX en muchos aspectos. No había grandes diferencias en aceleración y velocidad final. Un gran trabajo de ingeniería de Chrysler. El macho. Número 2. Variedad de colores. La cantidad de colores que se ofrecía en estos autos son impresionantes. Escucha bien. Azul claro, rojo boreal, verde sierra, rojo cerámico, ocre otoñal, amarillo solar, verde niebla, gris perla, azul atlántico, turquesa, naranja colonial, amarillo hawái, rojo lacre, verde golf, blanco, negro y esmalte texturado. Número 1. Figurita difícil. La Polara RT se está transformando de a poco en una leyenda. Actualmente es muy, pero muy difícil encontrar una en buen estado. Y las publicadas en internet, que no están en el mejor de los estados, y esto pueden verlo en Mercado Libre, que está publicada en no menos de $15,000. Sinceramente, creo que una restaurada de punta a punta o una con pocos kilómetros escondida en algún galpón puede llegar a valer mucho más que una Dodge GTX, debido a la cantidad de detalles preciosos como las franjas que hacen que la RT definitivamente llame mucho más la atención de cualquier persona, seas o no amante de estos autos clásicos. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Y hasta acá llegó este video corto del día de hoy. Si te gustó, por favor, te pido que me dejes un comentario y nos estamos viendo en la próxima. Como siempre digo, cualquier auto del que te gustaría escuchar 5 datos increíbles, pedímelo, que acá su servidor se lo va a hacer. Nos vemos en la próxima. Chao. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico.